Este día de hoy acá, como la vez pasada les he prometido, trayendo al presidente de la comunidad de FENAMAD, el vicepresidente de la FENAMAD y el cuerpo técnico. Yo creo que el día de hoy estoy cumpliendo un compromiso, ¿no? Lamentablemente yo muy tarde me he enterado de vuestra presencia acá. He venido a visitarles y hemos compartido un momento, una reunión donde ustedes se han expresado vuestras necesidades. Y es más, yo también como autoridad local, mi preocupación es vuestra seguridad de la permanencia de ustedes en este sector. FENAMAD me está acompañando dos organizaciones intermedias, o sea, hijo de FENAMAD, uno en la parte alta que es Coarima y en la parte baja que es Coimbamat. El alcalde nos ha informado sobre su preocupación, situación, por eso es que hemos venido no solamente FENAMAD, sino Coarima y Coimbamat. Por eso le voy a dar la palabra primero al dirigente de Coarima, que tiene que ver también con pueblos indígenas en la zona alta de Mar de Dios. Hermanos, palabra. Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Jonathan Yuri, como le dijo acá también el hermano Eusebio, vicepresidente de FENAMAD. También soy indígena del pueblo Aracmut, de la parte alta de Madre de Dios. También soy representante o dirigente de la organización intermedia de FENAMAD, Coarjima. En esta ocasión estamos bien acompañando a, ¿no?, a la organización conjuntamente, ¿no?, como venimos trabajando de la mano con la municipalidad, con el alcalde. Venimos a escuchar vuestras necesidades, vuestras preocupaciones. Y nada, ¿no?, hermanos, hay que dialogar acá con confianza. Somos como también indígenas, ya, todo con confianza. Más bien, gracias por este lindo gesto, por el recibimiento. Gracias. FENAMAD es una organización que representa a los pueblos indígenas. Es la única organización. Ya, me siento contento, hermanos, de venir a visitarle a ustedes en invitación al alcalde, que se preocupa bastante, ¿no?, por los pueblos indígenas. Ustedes han hecho llegar la preocupación de tener una necesidad de atención, no tanto de la municipalidad que representa a nuestro gobierno, ¿no?, y nosotros también como pueblos, representantes de pueblos indígenas, de acá de Madre Dios. Nosotros, hermanos, estamos aptos para apoyar. Eso es el compromiso que venimos asumiendo siempre. Para mí, sinceramente, es un honor estar acá en su comunidad. Mi nombre es Alfredo Vargas Pío, yo soy del pueblo Chipibo. Soy presidente, como ha dicho el hermano, hace 3 días electo de Coimbamat, de la zona baja del río Madre Dios. Y FENAMAD, pues, como ha dicho el presidente, FENAMAD es la organización que representa a los pueblos indígenas de la región de Madre de Dios y la que vela, pues, ¿no?, por el desarrollo y el interés ante el Estado. Por eso es la visita este día, sinceramente agradecerles por el gran gesto que han tenido con recibirnos con el Masato. FENAMAD ahora ha venido conjuntamente con Coimbamat y Coarjima para ver su problema de ustedes que tienen acá en tema de territorio. Espero que no sea la primera y última vez. Vamos a seguir viniendo a visitarles y una vez más agradecerles por este recibimiento. Gracias.
la bienvenida de las autoridades están presentes. Nosotros somos Abajún. No somos millonarios. Por eso nosotros queremos saber, queremos educar a nuestro hijo. Nosotros somos viejos. Vamos a dejar a nuestro hijo para que ellos que sigan adelante en el desarrollo de nuestro pueblo indígena. Es más que todos nosotros preocupamos para nuestros hijos, que no sufran más allá, y queremos dejarse libre. Por eso nosotros ahora, como somos mayores, queremos unir a las autoridades lo que es la región de Madre Dios, lo que se organiza, una organización que es FENAMAT, y con eso nomás queremos nosotros también que nos reconozca para quedarnos bien y para seguir adelante el desarrollo de los pueblos indígenas. La pregunta, la preocupación de nosotros, tenemos bastante preocupación por motivo de esta parte. Nosotros somos un Abajún, netamente Abajún, nativo natural de la tierra, que dice. Somos un Abajún natural. Entonces, hemos vivido acá sin ningún asesor, sin ningún técnico, y como estaba libre hemos entrado. Y recién hemos enterado de que el alcalde nos ha explicado ahorita que nos está diciendo. Y entonces, cualquier gestión, cualquier trabajo no se puede hacer porque no somos reconocidos en esta región que es indígena. Entonces, ahora como usted ha venido, más pronto posible solicitamos a ustedes, su apoyo de ustedes, para que nosotros seamos más pronto reconocidos en esta región de Madre Dios, donde lo que dice FENAMAT. Y totalmente ya estamos posicionados, ya estamos. Ya sacamos nuestro producto de plátano, ya vendemos ya. Nuestro chakra es hasta allá, hasta el fondo. Hasta el fondo tenemos chakra. Y otra cosa, la pregunta es, nosotros como de lejos hemos venido, estamos perjudicados de la educación también. Tenemos hijos, algunos llevan por otro lugar y unos se van a, ¿cómo se llama?, ver a sus hijos y no estamos todos acá. Y por lo tanto, hay niños recién que están cumpliendo 3 años, 4 años, 5 años. Señor presidente de ese FENAMAT, y apóyanos más bien y trabajemos porque cualquier cosa nosotros también podemos hacer. Y nosotros no hemos dudado de tomar una decisión de venir con el alcalde. El alcalde tiene muchas cosas por atender, no solamente a comunidades nativas, sino a comunidades ribereñas, campesinas. Pero sin embargo, nos hemos dado un tiempo para venir acá. La FENAMAT no solamente mira a un pueblo, sino mira a todos los pueblos indígenas que están en la región. Ahora incluido a ustedes. Roberto, presidente, vamos a comenzar. Primero, hemos tomado la decisión de venir acá a ver y luego ya hemos ordenado a nuestros técnicos que vayan sacando información cómo está esta zona a nivel de algunos derechos. El segundo paso va a ser, vamos a enviar nuestros técnicos con la información que tengamos y ahí esperemos que el alcalde nos siga apoyando con el tema de transporte. Cuando vengan nuestros técnicos, quisiera que también ustedes lo apoyen. Ustedes conocen más o menos de dónde a dónde hacen su casa, hacen su pesca. El primer trabajo va a ser primero conocer cuántos hermanos son acá. Un diagnóstico le llaman eso. Entonces, presidente Roberto Antonio Tahuán, vamos a coordinar para hacer ese primer trabajo. De ahí será.
Pero quiero decir, si es que hay concesiones que están ustedes superpuestas, el camino será pedir la exclusión. Pedir la exclusión. Vamos a estar vigilantes. Queremos para ustedes, queremos para ese niño, territorio. ¿Estamos, hermanos?